En este video vamos a mostrar la nueva función de la actualización 3.0 de Full Diesel, la cual hemos incorporado un menú únicamente para este módulo, conocido como módulo Edu, el cual la función principal es manejar la válvula Spill. Vemos en pantalla que tenemos el menú armado, tenemos la visualización de la válvula, tenemos el control del feedback hacia la ECU de motor y tenemos la información necesaria para llevar a cabo tanto las conexiones como una futura reparación. Ingresamos en la primera función, nos muestra la imagen del módulo para realizar las conexiones necesarias. Tenemos también el asistente de conexionado que nos indica las conexiones, que son pocas por cierto. Tenemos también estrategia, la cual nos dice cómo funciona y agregamos un poco de detalles para realizar un mejor diagnóstico. Tenemos también la identificación de componentes, como tenemos en todos los sistemas, ¿sí? Está bien completo. Y por último agregamos el esquema eléctrico para realizar la correcta reparación de este módulo. Vamos a poner contacto, vamos a seleccionar RPM, estamos más o menos en 600 y vemos que comenzó a trabajar la válvula. Es necesario conectar una carga de la válvula real o similar. Ahí tenemos el consumo y acá estamos teniendo en activación en verde el feedback desde el módulo Edu hacia la ECU de motor. Vemos el consumo, vemos la tensión de batería, tenemos la posibilidad de seleccionar test número 1 que setea automáticamente en 1000 revoluciones, test número 2 en 2000, esto para realizar siempre la misma prueba y llevar a cabo un patrón en los diferentes tipos de módulos y realizar siempre el mismo diagnóstico. Cada día en SEA trabajamos para brindarles a nuestros clientes las herramientas y el soporte técnico necesario para hacer frente a los nuevos desafíos de la electrónica automotriz. Si les interesa visualizar o conocer más funciones sobre nuestro equipamiento, no olviden suscribirse y nos encontraremos en los próximos videos.